Ya estamos. Mirad, estas son las latas que me he pillado. El tamaño de las caderas, pues ahora tengo menos caderas que antes. He llegado a estar más gordo, ¿eh? River, ¿qué pasa? He pillado esta cerveza, no sé qué tal estará. Son latas grandes, ¿eh? 5,7 de alcohol, bueno, no mucho. 44 centilitros. Es la IPA de Ámbar. A ver qué tal está, la verdad. Porque la IPA de Mau me gustó. Así que bueno. Probemos, ¿no? Está fresquita, eso sí, ¿eh? Con suerte. Huele como a la IPA de Mau. Un poquito menos agresiva, ¿eh? Sí, de vez en cuando hay a gente que no sale. Si estás suscrito no te salen los anuncios, de hecho. Por lo menos no cuando los pongo yo. Un poquito más suave, menos agresiva que elaborada en Zaragoza. Está buena, ¿eh? Está buena. Está buena, tío. Está buena. Vale, pues vámonos, tío. Vámonos en un balandro. Tripulación cerrada. No quiero jugar con nadie. Oye, estoy bastante refachero ya, ¿eh? Ahora que me he pillado eso. Vamos a ver si hacemos algunas misioncillas, a ver si pillamos unos buenos cofres y seguir subiendo niveles, ¿vale? En lo que va siendo nuestra travesía. Sin volvernos locos, ¿eh? Tampoco. Ya os digo que poco a poco haciendo las movidas y ya está. Esperar que, eso sí, voy a coger y voy a cerrar cositas como el Discord, que lo tenía abierto. Así que, si se puede, ahí, vale, Discord cerrado, lo de Xbox cerrado y el juego, vale, perfecto. Pirata de clase alta, poco a poco estoy empezando, ¿eh? Si es que llevo nada, tío, llevamos tres streaming y haciendo cosillas y tal. Sí, es verdad que en el streaming de hoy, pues, hemos adelantado bastante. Vamos, hemos adelantado bastante, hemos crecido bastante gracias a que, al haberlo hecho en equipo y en conjunto, pues claro, eso se nota un montón, ¿eh? Así que nada, estamos en la misma isla de, antes, además. Bastante bien. Bueno. Esto lo de conviértete en un campeón, tal, no sé qué, de la temporada 1. Ese es mi barco, si no me equivoco, sí. Y nada, pues por aquí. Voy a bajar por aquí. Ya lo siento, ¿eh? Vale. Creo que tengo travesías pilladas. Pero vamos a echar un vistazo por aquí a ver qué travesías podemos tener. Creo que voy a hacer una de comerciante. Si puedo. Antes y ya está. Aprovechando que voy a salir de aquí, ¿sabes? Así que vamos a hablar con la señora esta. Con la vieja. ¿Hasta qué hora vas a estar? No lo sé. Mira, vamos a comprar niveles, de hecho. Estoy contando tus monedas, ¿vale? Hemos ganado un título, el de nivel 10, perfecto. Y este es que creo que tengo ya una. Creo que tengo ya una travesía pillada. Uy, le voy a comprar el catalejo. Ya que lo tenemos aquí también para pillar. Pum. No sé, estaremos una hora, dos, a lo mejor hasta las 10. Puede ser que estemos hasta las 10, dependiendo de lo que os suscribáis. No, fuera de coña. Seguramente que estaremos más o menos hasta las 10. Así que eso, lo dicho. Vamos a ver si sacamos algo de pasta, ¿vale? Algo de dinerito fresco, de dinerito bueno. Y ya que estoy, como he subido de niveles, voy a aprovechar, no vaya a ser que pueda subir por aquí también de... No, esto es al nivel 20, somos nivel 17 aquí. Ni tan mal. Nivel 17 está bien también. Voy a subir un poquito el audio del juego. Vale, y aquí con Madame, vamos a ver. Somos nivel 15, pues mira, voy a subir. Somos aprendiz y no me puedo pillar esto, ni esto. Pero bueno, no lo pillaremos. Vale, genial, pues venga, vámonos, tío. Vámonos. Venga. Creo que son esas las tres ramas principales del juego, ¿no? Vale, pues venga. Primero por aquí, si no me equivoco. Por acá. Vale, pues vamos a hacer esta, ¿de acuerdo? Votar, pum. Así que vamos a ver lo que tenemos que pillar. Y para adelante. Se requiere que consigas tres cajas en nombre de Colin. Vale, pues vamos a pillar esas tres cajas. Que no sé de qué. La bandera te renta pillarlas. Ya, pero no tengo, o sea, no tengo banderas, tío. Todavía no las puedo comprar. Yo creo que es por el nivel que tengo, es posible. Tú no me tenías que dar... ¿No es esta la que me tenía que dar las cajas? ¿O estoy yo flipando? Ah, mira, ¿puedo pillar ya una de estas? Pues mira, te la pillo. ¿No es esta señora la que me tenía que dar las cajas? ¿O estoy yo...? En nombre de Colin.
Ah, no, esta es Mildred. Tengo que buscar a Colin aquí. Seguramente. A lo mejor no es aquí. Puesto avanzado de Ancient Spire. Igual no es aquí. No, de hecho creo que no es aquí, a ver. Sí, sí es aquí. Me equivoqué, güey. Vale. Estamos subiendo de reputación. Vale, hay que buscar a Colin. ¿Es la de la tienda de ropa? Pues venga, vamos para allá. Vale, vamos a pillarle tres. Gracias, Pagüeto. Esa jurado. Jurado se vendrá a jugar también, ¿eh? Porque jurado le da muchísimo. A jurado le encanta y. Joder, que menos. Ya te digo, jurado, ¿eh? Tú apúntate, no te cortes ni un cacho. Sé que juegas también con más peña, ¿eh? Team. Es aquí, ¿no? Es la de la ropa. Vale. Ok. Vale. F, recoger cargamento. Hostia, unas botellitas. Vale, tengo que pillar tres cajas. ¿Se me acaba de romper una botella? ¿Se me ha roto una botella, tío? ¿Real? La madre que me parió. Se rompen poco a poco, vale, vale. Tendré cuidado, tío, yo qué sé, lo he hecho sin querer. No, no era mi intención. También te digo, me podía haber dado ropa y no botellas. Que este tío es el de la ropa, pero bueno. Tengo que pillar las tres. Vale, las telas estas no se rompen. Entiendo, ¿no? Entiendo que no. No son como las botellas. ¿O me equivoco? ¿Dónde están las...? Buenísima esa. ¿Vale? Casi siempre las tres cajas se llevan al mismo sitio, ¿no? Casi siempre van a la misma persona, ¿no? O ya cuando más vas avanzando... Las tres cajas se llevan cada una a una isla distinta y entonces tal. Vamos por aquí con mucho cuidadito. La verdad es que el juego es muy bonito, tío. Ya te digo, me tengo que acostumbrar a jugar en equipo, ¿eh? Que yo no estoy nada acostumbrado. Soy bastante lobo solitario, siempre lo he sido. Y, vale, leer comprobante. Penélope manos larga. Mira, en Kraken Fall. Aquí ya vinimos. De hecho, creo que le entregué ya cosillas. Vale, es Penélope, ¿no? Las tres son en Penélope. Vale, pues tenemos que ir a Krakens. Así que eso. Poco a poco iré aprendiéndome los nombres y iré sabiendo dónde cojones son las cosas, tío. Porque me pasa que no me entero de nada. Vale, mira, Krakens. Lo tenemos aquí cerquita. Además, es una isla bastante grande. De acuerdo, pues lo tenemos al norte prácticamente. Full norte. Así que venga, vamos para allá. Guay. Acostumbrándome de nuevo a... Vale, o sea que es para allá. ¿Es para allá? Si no me equivoco. Sí, ¿no? Pues nada, acostumbrándome poco a poco a hacer las movidas. Que ni tan mal. Vale. Esto para la derecha. Realmente la voy a poner ahí porque cuando giremos vamos a pillar ya el aire. ¿Cuándo empezaste a jugar? Hace nada. A ver, jugué la primera semana que salió el videojuego hace ya, no sé, 2 años a lo mejor o 3. Y... Tío, qué bonito es el juego, tío. Tiene cosillas bastante bonitas. Y el tema es ese que... creo que es justo lo que está entre medias. Y el tema es que lo dejé ahí por contenido. No sé, no me llegaba a enganchar. Y el otro día me puse a jugarlo y joder. Joder si me apeteció, macho. Joder si me apeteció. Y si me lo pasé bien. La verdad es que me lo pasé genial. ¿No está Krakens por ahí? ¿Qué pasa, tío? Sí, ¿no? Pues vamos perfectos, ¿eh? Vamos increíble, ¿eh? De hecho es esa, sí, sí. Joder, y la vela perfecta puesta, ¿eh? Además, para pillar toda la velocidad. A ver, sí es verdad que no se me da mal jugar a videojuegos. Al final, tío, es que he jugado tanto tiempo que, bueno, poco a poco pues, vas pillando cosas. A ver, de vez en cuando la lío, ¿eh? También te digo, pero... Pero bueno, poco a poco estoy aprendiendo. O sea, me queda muchísimo aprender de pirata seguro y hacer lo de las raids y situaciones. Y bueno, de momento no he perdido nada. O sea, quiero decir, lo que hemos ido pillando de loot y movidas, todo me ha salido bien. De hecho, literal, pero ya os voy avisando. Va a ocurrir el día que me raye porque me salgan mal las cosas, porque me roben, porque tal.
El otro día, por ejemplo, ya nos encontramos con las primeras personas que tuve que hablar en inglés y, o sea, no se lo deseo a nadie, la verdad, tener que escucharme hablar en inglés o intentarlo. Pero bueno, mis movidas. Se me da bastante bien aparcar, que igual la lío, ¿eh? Pero se me da bastante bien. Kraken es esa, ¿eh? Si no me equivoco, tenía una entradita, Kraken. Entre dos piedras y como una especie de tal. Pero bueno, es una isla grande, ¿eh? A ver si pillamos misiones y algún que otro capitán de esos y, bueno, generamos historietas. Aparcas el... Sí, sí, exactamente, Doc. No te equivoques, tío. Te cojo el barco y suena... Como la Mercedes, Vito. Pero sí, así es el tema, macho. Así es el tema. Así es el tema. ¿Ves? El puto Chupi me ha invitado a su Discord y ya me están saliendo notificaciones. Sagio, ¿qué pasa? Hace mucho no me pasaba por el stream. Pues ni media de nuevo, macho. Pasa ni media, hostia. Siéntete como en casa. Viewer una vez, viewer para siempre. Si esto no hay más, tío. Yo soy una persona que no me lamento, os lo prometo, ¿eh? Me lamento absolutamente nada en la gente que me venga a ver o que ya no me vea o que... O sea, es en plan de no pasa nada, tío, no pasa nada. Y al final, la vida y las situaciones de cada uno, tío, te llevan a un lado y te llevan a otro. Ojalá tener de nuevo, ojalá tener 5.000 personas viéndome. Pero que es que no es... Las cosas surgen, tío, van saliendo y punto. Y gente va entrando en tu vida y gente va saliendo. Eso es algo que vas aprendiendo conforme la edad, ¿sabes? Principio, pues sí, cuando eres un chaval te rayas un montón. Te rayas, pero un montón, ¿eh? Por el tema de... O sea, por personas que pierdes en tu vida, ¿no? Tus amigos, tus no sé qué. Gente que se supone que es muy próxima a ti, lo que tú quieras. Pero luego llega un momento ya en el que... Pues bueno, ya está, no pasa nada, ¿sabes? Así va la movida. Tengo que aprender a... Bueno, igual he bajado demasiado las estas. Tengo que aprender a no poner el ancla, eso sí. A dejar el barco así, sin ancla y... Y así puedo salir incluso más rápido, ¿no? Que eso es algo que se utiliza bastante. Ya, pero el problema es que me voy a dar. Sí, voy a poner el ancla porque... A ver esto. Y esto de que te enganchas, ¿no? Así. Ah, y así no hace falta que ponga el ancla. Vale, entiendo. Hostia. Bueno, pues tengo que entregarle a la pavita esta las cajas. Así que voy a llevar una de las de tela. ¿De acuerdo? Y vamos a ver dónde está la mano larga esta mientras investigamos un poco por la zona. Claro, las telas se afearán, ¿no? Así. Aumento de renombre. Pues mira, 10 puntitos. Mira, antes lo digo, una caja de almacenamiento. Coño, cerdo y pollo. Pollo putísima madre, tío. Pues mira, esto me lo voy a... Luego la subimos al barco. Pero si no me roba nadie, claro. Si no viene nadie por aquí, me roba. ¿Las cajas esas se venden? No, esas cajas no se pueden vender. Esas solo las tienes para pillar movidas gordas y demás. Si no me equivoco, ¿no? Hostia, mira. ¿Es esta? Iba a decir, ¿estará vivo? Pero no, este pavo estará muerto, muertísimo, ¿no? Muertísimo. Mira qué guapa la... ¿y esto? Primero, si algo he aprendido después de todos estos años en mis aventuras como pirata, es... Tú aquí. Si voy a usar una palanca, que haya una caja de explosivos muy lejos de la misma. No vaya a ser que... ¿Sabes, no? Me bajas a este. ¿Me lo bajas y qué? ¿Tiene algún tipo de magia? ¡Hostia! ¡Hostia, qué puto susto me he llevado! ¡Qué puto susto me he llevado, macho! ¡Joder! ¿Y qué? ¿Lo bajo para qué? ¿Para nada? ¡Ay, madre mía! Susto me he llevado, tú. En serio, ¿eh? Mal lo he pasado, ¿eh? Bueno, píllate recursitos, total. Venga, vámonos. Vale, voy a llevarme la caja, venga. Joder. Ah, vale. Eso es un relato. Pero ahora mismo no lo tengo, así que nada. Vale, ok.
Bueno, tenemos que buscar a la pavita esta, que no tengo ni puta idea dónde está. Así que nos toca... un momento. A ver. ¡Otra puta caja de almacenamiento! Esto es increíble. Vale, voy a dejar aquí todas las... Bueno, esto no. Voy a dejar este y este. Y ya vendré. A por ella también. ¡Joder! Nada, muchas cajas, pero prefiero cofres. La verdad, prefiero cofres. Pero bueno, ya veremos. Creo que la ruta buena para... Madre mía. Creo que la ruta buena para hacer... para hacer movidas es un poco eso, ¿no? Es coger... Es coger primero, hacer la de comerciante y luego, ¿ves? Yo me acuerdo que aquí ya estuve. Coger primero la de comerciante y luego hacer una de cofre, ¿sabes? Y luego así volver. Así te da más tiempo. Creo que esta estaba ahí, ¿eh? Que estaba en esa esquinita, ¿os acordáis? Estaba allí, ¿a que sí? Sí. Tenemos un viaje largo, pero bueno, no pasa nada. Esta isla es bastante grande, ¿eh? Mira, una serpiente. Así que veremos a ver, tío. Que igual puede ser que haya cosillas guays. El zancudo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hay un cofre. Un cofre gordo, amigos. Nos lo llevamos a casa. Esas serpientes, ese cerdito. Ahí hay un cofre gordito, amigos. El zancudo, bienvenido al canal. Buenas, ¿qué pasa, Jason? ¿Qué tal? Pues mira, vamos a darle a esta piba la primera de las cajas. Mira, un botecito con... A ver, no vaya a ser que haya... ¡Hostia, una piña! Una piñita. Bueno, pues venga. Ya sabemos que está aquí, voy a pillar el cofre. Voy a llevarlo al barco. ¿Vale? ¿En juegas? ¿Que a qué juego dices? Pues estamos jugando a Sea of Thieves. Estamos dándole aquí a los piratas. Oye, ¿está puesto el que estamos jugando a los piratas? Este es cofre bueno, ¿eh? Para mí, por lo menos, es bastante bueno este cofre. No puedo salir. Vale, genial, genial. ¿Qué tal tú, María? ¿Qué tal andáis, macho? ¿Cómo va la vida? ¿Os va bien o qué? Espero que sí, la verdad. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Porque tengo una duda. Pero bueno, ahora investigaremos un poquillo por aquí, por esta zona. Quiero investigar una... O sea, quiero ver si dejo todos los... Eso lo quiero ver ahora. Lo vamos a ver ahora. Voy a dejar el cofre en la orilla, ¿vale? Y después de dejar el cofre en la orilla, voy a dejar... bueno, voy a dejar varias cosas en la orilla. Y voy a ver si desde el barco con el arpón podemos cogerlos, que creo que sí. Y así no tengo que subir. Estoy vagueando durante 2 semanas, tío, así que ahora mismo voy bien, pues seguro que te viene de puta madre y que te lo mereces. Así que, a vaguear. Se ha dicho. Mañana nos ponemos con play, ¿eh? Tú y yo. ¿A que sí? Mañana vas a echar un cable. Hala. Eso por vaguear. Me refiero en qué consola juegas. Estoy jugando en el PC. Estoy jugando en el PC. Ahora mismo. Mira, lo que vamos a hacer va a ser esto, ¿vale? Yo voy a dejar aquí esta mierda. Voy a dejar aquí esta mierda también. Eso es. Y voy a subir... ¿Habrá gente haciendo ghosting? No creo, no creo. Por lo menos a mí no, eso ya te lo puedo asegurar. Vamos, y si hacéis ghosting a alguien como yo, pues es un poco... bastante gracioso. Pues vaya, sí que funciona. El problema es... Hostia puta, en serio. Bastante guay, la verdad. Ok. Not bad, la verdad. Pum. Vale, pues sabemos que se puede hacer. Perfecto. Bastante bien. Pues mira tú por dónde, tío. No te recomiendo que hagas eso con los barriles explosivos. Seguramente que no. Tiene todo el sentido del mundo de que no lo hagamos con los barriles explosivos, pero con el resto de cosas sí. A ver, tengo comida de sobra, no creo que vaya a necesitar, pero bueno, por si acaso. Vamos a dejar, por ejemplo, esto y esto, ¿vale? Me llevo las otras dos. Y ahora vamos a pillar cosillas. Ah, vale, que tengo que llevarme otra, es verdad. Voy a llevarme esta, ¿vale? Que es la más así... A ver, con esta tengo que tener un poquito de cuidado. Un poquito de cuidado con esta. ¿Puedo jugar Xbox con PC? Sí, creo que sí. Creo que sí que puede. Sí, jugadores también pueden. Sí, eso es que me lo han enseñado antes, ¿eh? Yo no lo sabía. Pero jugadores pueden. No, yo los barriles explosivos no me los voy a llevar. No los quiero para nada. O sea, si queréis, ahí los tenéis. Venid cuando queráis y os lo lleváis. Y explotáis vosotros. Yo paso, pasando. Y ahora nos llevaremos ese. Y nos vamos a llevar más cosas, seguro. Que voy a encontrar aquí más cosas en esta isla porque...
Hay algo que me dice que hay más cosas en la isla. Si no, ya veréis. Podemos echar un vistazo, ya que estamos aquí. De hecho, no es mala idea que me pille la... Uy, cuidado, que la tiro. No es mala idea que me pille la... La caja de suministros y vaya buscando cositas guays. Pero vamos, tampoco me tengo que rayar. A ver, vale, perfecto. El tema es que no quiero explotarlo al lado de las... ¿Entendéis, no? A tomar por culo. No quería explotarlo tampoco al lado de las botellas porque digo, se las va a cargar y me las veo. Me la veo venir. Están todos rotos. ¿Los barriles valen dinero? O sea, ¿los barriles explosivos podemos venderlos? Si es así, me los llevo. Sí, pero poco. Bueno, entonces nada. Entonces que le den por culo. Claro, o sea, yo pensaba... O sea, si a mí me asegura... Si hay un riesgo recompensa guapo... De barriles, rollo de... No, mira, pero es que si te lo llevas, oye... Te llevo, puedes ganar, no sé... 5.000 de oro. ¿Es ese mi barco? ¿Estoy dando el rodeo máximo? Es posible, ¿no? Es muy posible, ¿eh? Que esté dando un rodeo guapo. Voy a echar un vistazo por aquí. Vamos a ver qué hay... A ver si encuentro alguna cosilla. ¿Eh? Ah, no. Es una piedra, ¿no? Vale, vale, vale. Pensaba que era... Que era otro cofre. Digo, joder, qué puta madre. ¡Rosdri! ¡Pero bueno, cabrón! Bienvenidos a todos y cada uno de vosotros. Muchísimas gracias a toda la gente que viene de parte de Rosdri Cool. Que estaríais ahí gritándole a los coches. Pues ahora podéis gritarle a los piratas. Bienvenidos. El Richie. Un tal Dex. ¿Qué pasa? Soy Mauri. Johnny. Tufor. Edi Marcolín. Titán, Aarón, bienvenidos Carcaletal, Javil, Félix, Johnny, Nibla, ¿qué tal estáis, amigos? ¿Qué habéis estado haciendo con el bueno de Rosdrikun? Mira, voy a llevar unos bananidos, todos ricos. Muy bien, ¿y tú? Pues bien, tío, bien. Aquí que llevamos ya, joder, parece que no, pero llevamos 3 horitas esta tarde, la tarde de domingo, aquí muy de tranquis. Hemos estado jugando a los piratas con Peñita y hoy, pues, o sea, y ahora se han ido y digo, pues voy a jugar yo solo, voy a hacer unas cuantas misiones. Que me vienen bien para ir subiendo experiencia en el juego, que llevo muy poquito. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias a los nuevos follows y poneos cómodos, amigos. Mientras vemos un cerdo corriendo. Estoy echando un vistazo por aquí, no vaya a ser que haya algún tipo de... Pues eso, algún tipo de cofre, cositas y guay que nos venga bien, suculenta. Aunque no creo, pero bueno, por si acaso. ¿Viste que Rosdi está todo guapo? A ver, Rosdi estaba bastante bien. Aunque no llega a mi nivel, pero se defiende. Se defiende el pavito. Se defiende. ¿Y hiciste el fuerte de los condenados? Acabo de empezar, tío. Acabo de empezar, así que imagínate que soy... Soy carne fresca, tío. Yo soy sangre nueva en el juego. Ni se acerca a tu nivel, tío. Si se puede jugar en Xbox, jugaría contigo, tío, y te acompañaría. Pero me lo borro mi hermano. No, si yo de momento soy un lobo solitario, ya te digo. ¡Hostia! Un capitán, atentos. ¿Qué os iba a decir? Se puede jugar, ¿eh? La gente de Xbox puede jugar con orden. Uy, uy, eso se ha quedado ahí parado. Me ha chantado bastante, ¿eh? Spot Plaker. Uy, de vez en cuando. Dios. Vamos, tronco. A ver, si es verdad que las mecánicas y demás de combate no son... No son la gran cosa, pero bueno. Ahora leeremos eso y veremos a ver a qué isla tenemos que ir para ganar otro... O sea, para ganar un baúl, un cofre del tesoro. Pero bueno, esto nos viene de puta madre para venderlo y es pasta. Así que not bad. Voy a echar un vistazo por aquí, ¿eh? Que por aquí siempre suele hacer ver alguna cosilla y demás. Es que esta isla, claro, poco a poco me voy conociendo las islas. Y oye, si hay por aquí algún cofre, pues no te digo que no. Nah, no tiene pinta. Así que nada. Ah, tú eres nivel alto del Sancudo. Está de puta madre, tío, pero bueno. Sí, puedo hacer un ataque cargado, sí. Sí, llega un momento en el que te las sabes casi todas y eso es lo bonito, ¿no? También del juego. En el que te aprendas las islas, sepas a dónde es y seas uno con el mar, ¿no? Que al final es uno de los conceptos supremos del juego, tío. El conocerte de pe a pa dónde vas. Uy, ese...
No me jodas que aquí hay otra calavera. Hostia, ya hay otro. Pero bueno. Pero bueno. ¡No! Pero bueno, ¿que está roto esto? Pero bueno, ¿que está la isla llena? Johnny, es la polla el juego. Calavera de recompensa maleante Cineria. Su putísima. Pero que estamos encontrando mil cosas aquí en la. Que está la isla entera de movidas. Joder, qué puta coña, chaval. Ya, los parries están chatadísimos. Un colega y yo nos pegamos unos roleplays que es lo que mola, es lo que mola. Voy a ver porque si el cofre este puede llevar consigo dentro cosas, pues mejor que mejor. Así que. Míralo. F. A ver. Ahora. Tú verás. Encima me llevo todo el tirón. Vale, lo coloco por aquí. Voy a por la otra. La voy a. Pero, tío. Que nos hemos llevado ya un cofre de esta zona. Que nos vamos a llevar dos calaveras. Un cofre. O sea, un cofre de estos. Un cofre gordo. Además, este cofre ahora con. Pues nada. Bastante bien. Buena de nuevo, Deisama. ¿Qué pasa? Sí, sí, esta es increíble. De hecho, tiene toda la pinta de que me van a robar, ya veréis. O sea, está saliendo demasiado bien. Pedro, ¿qué pasa? Está saliendo demasiado bien. Colocar. Vale, pues vámonos. Pues me llevo este cofre. Voy a dar una vuelta por aquí, por si, yo qué sé, encontrásemos más cosas. Pero es que, o sea, nos hemos encontrado un par de cajas de suministros también. Pero que está hasta arriba esta puta mierda, tío. Guay, guay, ¿eh? Yo genial, yo encantado, vamos. Joder, y que siga así, ¿eh? Y que siga así la movida. Voy a mirar porque es que ya no me fío ni un pescado, ¿eh? O sea, es que igual voy ya en plan de no, pero ya es suficiente. Y a lo mejor hay más cosas. Normalmente en las islas así de mar oscuro, tío, es normal que aparezcan más esqueletos. No son muy comunes que no salgan calaveras. ¿En serio? Claro, es que os sabréis mil mierdas. Yo no me sé nada del juego, pero vale. Nada, a ver, no sé, tío, es que encuentro un montón de cosas, Pero guay, guay. Estoy por ir a cobrar ya. Es que después de haber encontrado tantas. Tengo que ver el mensaje que me ha dado el Cinerio también, Una calavera Cineria, tío. Es increíble, Una puta caja de almacenamiento. Es verdad, hemos encontrado dos cajas de almacenamiento. O sea, no una, dos cajas de almacenamiento. Que no tiene sentido. O sea, de verdad, que no tiene sentido. Y todavía no he entregado el este. Pero que mira, todo esto lo hemos cogido en esta zona. Y dos cabezas. O sea, las cabezas me recuerdan un poco a las cabezas de Wither. Voy a mirar, tío. No vaya a ser que haya un cofre por aquí ya y me casco tremenda paja. Podemos ir por aquí, Por cierto. Restírgamelo por la cara. ¡Míralo! ¡Otra puta caja! No, no puede ser. No, esta es de munición, ¿no? Vale, esta es de munición, digo. Ya lo que faltaba, tú. Una caja aquí también. Tengo que pillar la otra, Que la tengo por ahí. Ya lo que faltaba, tú. Sí, sí, Ahora una gema azul de esas y ya a casa. A gozarlo. Me voy a meter por aquí, no vaya a ser qué tal. Abre el cofre que se puede, ¿no? Si ya lo he abierto. Si he metido cosas dentro. Me he sacado el oro y. Ay. Me parto, tío. Si escuchas una música y ves un esqueleto con una mochila de dinero, mátalo. Te da monedas de las azules, ¿no? Esos son los esqueletos esos guapos que dijisteis. O sea, pero tiene que sonar una. Vale, vale, vale. ¡Hostia, se mojaron! O sea, lo suyo es las telas sin mojarlas. Bueno, suda la polla, ¿sabes? Pero vale, 700 está bien, tío. Hemos vuelto a ganar pasta. Así que, mira, se ha metido el cofre ese sin querer. No pasa nada. No pasa nada que se nos hayan mojado las telas, pues ya está. Pasa nada, tío, se pueden vender. Igual te dan menos dinero, no te digo que no. Pero bueno, yo qué sé, se mojaron un poquito unas telas, tío. Salitre y tal, nada. Eso se lava en seco y eso queda de puta madre. Me llevo la caja de suministros, que aunque no me valga para nada, ¿no? Entiendo que. A ver, no me valga para nada, que no puedo venderla, quiero decir. Voy a echar un vistazo, tío, yo qué sé. O sea, no descarto. No, iba a decir, digo, no descarto llevarme más cosas, es que nunca se sabe, Nada, por aquí hemos venido antes. No quiero subir arriba. ¿Subimos arriba o qué? Que la seque ellas, eso es. O sea, que la seque ellas, eso es. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a subir arriba, venga, va.
Vamos a echar un vistazo. Ya que estamos aquí, ¿qué es eso? Es como ya que he venido, ¿sabes? Es como cuando te encuentras a alguien desnudo en tu cama, ¿no? Dices, hombre, ya que he venido, ya que está aquí, es un poco, ¿no? Un poco mal, un poco feo el perder la oportunidad de tener relaciones sexuales. Vale, cuidadito. Es un poco feo. Visto así, ¿no? Claro. Ah, bueno, y tenemos que leer el mapa del acertijo, exactamente. También hay que leer el mapa del acertijo. Es que hay que hacer todo, tú. Voy a echar un vistazo por ahí. Es una pena, tío, porque por la noche sí es verdad que se ve muchísimo menos. Entiendo que es fruto de la ambientación y tal, pero vamos a echar un vistazo por si acaso. No vaya a ser que haya aquí algún otro cofre y entonces, ¿para qué más? Nada, ¿no? Por aquí no parece que tal. Vale, vamos a ir para allá. Sí, sí, o sea, como si... Oye, ¿el cofre de la ira qué hace? Porque el llorón lo vimos... Fue el primer cofre que me encontré en el juego. El cofre llorón, que fue en plan de... Pues vale, hemos ganado, ya está. Pero el de la ira no tengo ni idea, tío. Se te queda muy pillado el vídeo, Johnny. Pues eso puede ser por tus datos, tío. Puedes bajarla esta. El de la ira peta con fuego. Ah, bueno, pues ya esto. O sea, si no te atacan ni nada, ¿no? No hay problema. Vaya zona, tío, donde hemos encontrado dos cabezas. Yo estoy flipando, ¿eh? Yo estoy flipando, tío. Es que me los van a robar, es que lo estoy viendo, es que no es normal. Demasiada suerte como para que esto salga bien. O sea, ya lo digo yo, ¿eh? Demasiada suerte como para... Bueno, voy a pillarme las estas por si acaso. Nada. Nada, por aquí no hay nada. Hostia, iba a decir, ¿me puedo tirar ahí? No. ¿Tienes que echarlo al agua o buguearlo y poner agua? ¿En serio? Ah, o sea que el cofre lo tienes que estar siempre... Dani, lo tienes que estar siempre mojando. Porque si no, explota o algo, ¿o qué? Ah, pues no tenía ni idea. O sea, yo que pensaba que era en plan de si le da el fuego, pues ya está. Pero no, o sea... Ah, o sea que es de fuego el cofre y hay que tener cuidado porque... Y tienes que ir, claro, cada X tiempo, pues echándole agua, ¿no? Como si fuera... La serpiente cuando tocaba música. Oh, joder, tío, pues está muy bien pensado, tío, la mecánica y tal. Mola. Mola, pero sí es verdad que, a ver, tienen que ser cofres caros, ¿no? O sea, no, eso no es un cofre de 1000 de oro. Será mínimo 5000, que te lo tienes que currar y demás. Estoy yendo así muy a lo loco, pero es que no... Las cajas de almacenamiento no se pueden vender, ¿no? Lo digo porque si no me dejo la caja de almacenamiento, me da igual. Vamos, la que hemos visto por ahí. Y tampoco me... Tampoco ¿Qué es eso que brilla? ¿Qué es eso que brilla? ¿Otro cofre? Vale. Yo no entiendo nada, tío. En serio, ¿eh? No entiendo nada. Ok, tío. Voy a hacerme más dinero, más puntos que en la partida que he hecho. Pues nada. Buen botín, ¿eh? Buen botín. Vamos a abrirlo porque, no sé, ahora aquí hay... Pues nada, otra cabeza. ¡Otra puta calavera, tío! No tiene pinta de ser una calavera increíble, pero... Bueno, pues nada. Pues nada. Hay que buscar, tío. Ya, nadar con el garfio tiene que ser... ¿Vamos a por la... a por el este? ¿O no? Vamos a por la caja de almacenamiento, pero esa no se puede vender, ¿no? Creo que no, ¿eh? Que las de almacenamiento no, ¿no? Lo digo por no volverme loco, ¿eh? Que lo más normal es que cuanto más tiempo lo tengamos, más fácil es... ¡Ah! ¿Qué es el Krakenfall? Bueno, pues vamos a echar un vistazo. Venga. Sigamos nuestra aventura. No, sigamos. Puede que desveles un secreto si en el campamento del náufrago al este sabes tocar con tiento. Pues nada, vamos a tocar con tiento allí, al campamento, que sabemos dónde es, además. Tengo aquí un granito. Muy interesante. Pues muy bien, la verdad. Bastante rico, ¿no? Pues nada, encima es aquí.
lo de la misión. Así que por un tesoro más. Joder, chaval. En serio, ¿eh? No es ni medio normal, tú. Voy a mirar que soy capaz de encontrarme otro puto cofre de mientras. El del náufrago está aquí, ¿eh? Está aquí roto, tirado. ¿Dónde era? Aquí. Eso es. O no era aquí. Aquí, en el campamento es aquí, ¿no? Ahí lo tienes, ¿vale? Si buscas un tesoro escondido, levanta un farol en la monstruosa quijada de la costa del oeste y puede que te sonríe la fortuna. La costa del oeste. Para allá. La majestuosa quijada. Ahí me pillas, tío. ¿Qué cojones es una quijada? Es una muy buena pregunta, la verdad. Voy a matar a la calavera que habla. Te da buen tesoro, pero es difícil matarle. No tengo ni puta idea a qué te refieres. ¿Será esto la quijada? Como si fuera un golfo. O es más para allá. No lo sé, ahora lo veré. No, aquí no es. Grande, Nisalo. Bienvenido, bienvenida al canal. Bueno, por si acaso. Una quijada es una mandíbula. Voy a mirar, os lo prometo, tío. Yo ya miro todo el puto rato. No vaya a ser que haya cosas que brillen. Porque es que no me fío, pero ni un pescado. Bueno, aquí hay un... ¿Será? ¡Ah, es ahí! ¿Os acordáis que esto también hicimos una cosa parecida? Vale, pero voy a echar un vistazo por el agua, tío. Es que no me fío un pescado ya, ¿eh? No me fío un pescado de que no haya más cosas por el agua, tío. Es que por el agua hay un montón de cosas también, ¿eh? Solo hay que mirar, tío. ¿Cómo he visto el cofre, que brillaba, a lo lejos? ¿Cómo he visto ahí un poquito de cofre? He dicho, eso brilla. ¿Por qué brilla? ¿Sabes? Esto es así, tío. Hay que tener cuidado, ¿eh? Vale, está la quijada. Si encuentras barriles de los que explotan, llévalo a tu barco y lo pones en el lugar más alto. Y cuando te ataquen, lo activas y se lo avientas. No, no, mejor no. Uy, Oscar, ¿qué pasa? Espérate, que se lo voy a explicar. Explica. Explica. Hola. Es aquí, tío, que yo esto ya lo hice. Pero a ver. Levanta un farol en la monstruosa quijada de la costa del oeste y puede que te sonría la... Coño, levanta el farol. Voy a irme para allá, pero... La quijada es ahí, ¿no? ¡Sube! Sí, ¿tú crees que tengo que subir? Vamos a intentarlo, venga. Sí, sí, es esta quijada, ¿eh? Yo creo, cuidado, ¿eh? No hay cofres, dice que sí, coño, que tiene... A ver, que esto es una de las misiones. No sé lo que habrá, pero... Igual no puedo subir, ¿eh? También te digo, ¿eh? Oh, me estoy poniendo nervioso. Tío, que son unas putas escaleras. Nada, pues por aquí no podemos ir. Igual es ahí, ¿eh? ¿Has probado uno de los grandes relatos? No, todavía no. He hecho solo misioncillas de estas y cosas así. Wukoboy, Wukobi, muchas gracias por ese follow. O sea, por esa raid. Estoy yo un poco tonto, ¿eh? Me está afectando. ¿Qué pasa, tío? Tío, más no puede ser. A ver si es arriba o qué. Solo te dan calaveras. Que me da igual, cojones. Que acabo de empezar. Que todo lo que me puedan dar me viene de puta madre. Wukobi, tío. Lo siento. ¿Qué tal van los barquitos? Pues muy bien, muy bien. Muy bien, tío. Me lo estoy gozando como un campeón. A ver. Si buscas un tesoro escondido, levanta un farol en la monstruosa quijada de la costa del oeste. Y puede que te sonría la fortuna. Tío. Saca la brújula otra vez. No puedo sacarla más, ¿eh?
hostia, un barco, ¿sabes? Bastante bien, ¿eh? Bastante bien un puto barco ahí. Y yo con el barco en la otra zona, menos mal. Me van a robar, tío. Es que estoy tardando demasiado. Es que esta puta mierda no lo entiendo, tío. O sea, es aquí, cojones. Va a dar... Da al oeste. ¿A qué te refieres? ¿Coño? ¿Al oeste? ¿Colega? Al oeste. Esta da al este. ¿Que no? ¿Qué coño da al este? No tiene nada que ver. Es la quijada que está en la costa del oeste. No que dé al oeste, ¿no? Ya, pero... O sea... Si buscas, levanta un farol en la monstruosa quijada de la costa del oeste. Pero es de la costa del oeste, ¿no? A mí me suda la polla que de al este o que de... O sea, ¿entendéis? Es de la costa del oeste. Es la quijada que esté en esta costa. Entonces, ¿qué me voy? ¿Al otro lado? ¿A la otra quijada o qué? No tiene sentido. Estará mal traducido o lo que sea. Pero no tiene ningún tipo de sentido. Sí, 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 te creo que... ¿Qué tal? Pero no tiene ningún puto sentido. O sea, por mucho que me digas... Eso sí, que hay un fallo de traducción... Todo. Completamente. Gelato, bienvenido al canal. Gelato. ¡Quiero un gelato! Uf. Estoy mirando, tío, porque... Entonces me tengo que ir para allá. ¿Es esa quijada, a lo mejor, o qué? Pero es que... Bueno, pues dime dónde coño es, entonces... Buenas, Gelato, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¡Tobi, culito! ¡Grande ese culito! ¡Uy, uy, uy! ¿Entonces es en el otro lado? Que no sé, tío. Al final me voy a ir y a tomar por culo, ¿eh? Así te lo digo, ¿eh? Tengo que ir al este. Ah, entonces. No puedo ir más al este. Tío. En la parte de abajo a la izquierda de la isla. Ahora izquierda y derecha. Ahora ya no es... Ahora ya no es este y oeste. ¿Dónde es eso? Izquierda y derecha. A ver. Como en una península. Madre del amor, hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué es todo tan crítico, tío? Al final lo que va a ser. Lo que va a ser de izquierda y derecha, ¿sabes lo que va a ser, no? Al oeste total. Por la zona. Me voy a ir, tío. Me voy a ir porque me estoy poniendo nervioso. Tengo muchas cosas guardadas y las voy a perder. O sea, ¿cómo que al oeste, tío? Si vengo del oeste, yo. Vita, ¿qué pasa? Si vengo de allí. Espérate, que voy a acabar en la misma de antes. ¡Hala! Una misión. Ya, ya lo sé que hay un puto barco. Ese barco lleva ahí un rato. Igual ya ha cogido mis cosas, se han ido y han dicho, ala, venga, Worth. Mira, tío. ¿Pero qué sigue? Si estoy yendo al mismo... Si estoy yendo al mismo lado, si estoy en el mismo lado que antes. De verdad, tío. ¡Hostia, un puto capitán! Pues nada, otro capitán. Pues nada. Vale, tío. Esto es la mofa, tío. Me está dando demasiado, eh. Me queda poca vida, ¿eh? Aquí es donde estábamos antes. No sé, tío.
La de atrás. Esa dices. Pues estábamos aquí antes. No sé. A ver, que no. Dani, que no te sienta mal, ¿eh? Que no te sienta mal, ¿eh? Tú eres el que llevas 1200 horas en este juego. O sea. Ay, ¿dónde me deja la calavera? Ya no tengo ni puta idea. ¿Dónde la he dejado? ¿Dónde he dejado la calavera? Aquí. Vale, esta me la llevo, por lo menos, claro. Ah, es verdad, es verdad. Tienes que ponerte delante de los huesos. Mira, de verdad, ¿eh? Me estás haciendo muy, muy difícil. Muy difícil el que no dude de ti. O sea, vengo de estar aquí, ¿eh? Vengo de estar aquí. Y al final me has traído. O sea, hemos dado que. Mira, hemos ganado una calavera de puta madre. Pero hemos dado toda la puta vuelta. Porque era, no, esta está mirando al oeste. No, esta tal, tienes que ir al este. Y de pronto, no, no, al oeste, donde te viene el cartel. Ni idea, tío. La carta es una troleada, ¿eh? Yo creo que sí. Voy a echar un vistazo porque sí que puede. Mira, aquí hay otra, ¿eh? Igual es esta, aunque esta no está todo al oeste. No. Además, yo venía por aquí también y hemos hecho lo mismo. Voy a tirar para allá. Uy, voy a. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Si esto lo digo yo porque me pongo nervioso. Entiendo que Dani me quiere. ¿Hay un cofre ahí? Ah, no, es una piedra, tío. Digo, hay un cofre ahí, ¿no? Que Dani me quiere ayudar, coño. ¿La lámpara qué hace? En este caso, es que me piden la lámpara para seguir. Es verdad, puto Rostri, cabrón. Fuiste tú, que pusiste lo que quisiste. No rayé, no, si no pasa nada, coño. Si esto es. O sea, forma parte de la aventura, coño. Yo mi barco aquí, va a venir, me van a robar. Ay, espérate que no me hayan robado, eh. Ahora está el precioso momento en el cual miro si llevo todo lo que. No, pero si da igual que me pegue una llamada. Sí. Si el hijo de puta me ha dicho, no, esto es aquí, hazme caso. Y me ha llevado al mismo sitio. Es que es gracioso porque. No, no, pero tiene que mirar al no sé dónde, tal. No, no, pero si da igual, si es que si lo supieses, pero demuestra que no. Pues espérate que esta también es en Krakenfall. Madre mía. Vamos a ir a este, ahora, de momento. Busca el. Venga, es otro más. Igual se ha recargado y es la misma ahora. Pero bueno, vamos a ir a. Vaya. No, si al final me voy a ir de esta isla con 200 cosas. Ya verás. Pero vamos, ni idea, ¿eh? De dónde. Desde luego, la calavera esa es ahí. O sea, es ahí. Di que no. Di que por lo que sea no, no furula, pero vamos. Las indicaciones del mensaje son claras. Son ahí. En la pestaña de puntitos. Espérate. Voy a pillar aquí un poquito de munición. Nada, ¿sabes qué pasa? Que como también hay un montón de cabezas de esas de esqueletos, pues pasa lo que pasa. ¿Te tienes que ir, Mais? Vale, perfecto. Sí, tenemos puesto. Tenemos activado lo de promover. Pero vamos, ya ves tú, sin problema. Bueno. Ah, no, espérate que lo lea, claro. Igual no es. Sí, vale. Que suene tu tonada. Vale, esto es aquí. Vale, este está hecho. Leer este mapa en el pirata envenenado junto al estanque de agua turbia sería prudente. Vale. O sea, este está aquí al lado, tío. Qué de puta madre. Genial.
Nah, no pasa nada, no, que no. Desde el pirata envenenado junto al estanque de aguas turbias, ¿quién sabe qué encontrarás? Ve al norte hacia las palmeras y prepárate a cavar. O sea, desde el pirata envenenado junto al estanque de aguas turbias, ¿quién sabe qué encontrarás? Ve al norte hacia las palmeras y prepárate a... Al norte hacia las palmeras. Aquí, donde las palmeras. ¿No? ¿Entre las palmeras? Sí. Pues mira, lo que nos ha costado encontrar este. La madre que me parió. Ah, perfecto, Dani. No, si no es que te salga, sino que, tío, entre todos lo intentamos pillar. Ya está, no pasa nada. ¿Vale? Pues... Ni tan mal, ¿eh? Está lleno, tío. A ver, de nuevo, atendiendo a las instrucciones, son claras. Son claras. Es en esta costa. O sea, es que tiene que ser ese. El tema es que no me está reconociendo lo de la luz. El tema es que no me está reconociendo lo de la luz. Porque si os fijáis, el resto... Si buscas un tesoro escondido, levanta un farol en la monstruosa quijada de la costa del oeste. Es la costa del oeste. No es que esté mirando al este ni... Y puede que te sonría la fortuna. O sea, tiene que ser, pues eso, que llegues aquí y digas, esta es la quijada, pues pum. Y ya está, no hay más. Que no es imposible, que no es tan difícil que os entienda por el chat, no pasa nada. Mira, vamos a hacerlo fácil, ve al barco y pírate. Y ya está. Ve al barco y vete a tu putísima casa a comprar y ya está. Aquí, desde luego, esta es la costa del oeste, por lo que sea, no reconoce. O cualquiera de las cosas, y ya está. O a lo mejor es arriba, no, es que es en la costa, si es que lo dice claramente, en la costa. No queda otra. ¿Cómo a la aceituna? Va bien, va bien. Va bien, la aceituna. El aceituno. Haces zoom en la esquina inferior izquierda de la isla. Quiero que pongas el mapa en pantalla. ¿Pero cómo que el mapa? Si yo no tengo el mapa. Si no tengo el mapa de esta zona. Estoy echando un vistazo por si acaso. Nada, nada, si es que hemos estado en esta zona, si tendrá que ser en otro lado, tío, lo que sea, da igual. Da igual, tío, llevamos un montón de cofres, tampoco me vuelvo loco. No, no hace falta que os calléis, coño. Caro, misión nueva, ya le, tío, si ya está, si... Cuando no sale una cosa, oye, por lo que sea, pues ya está, si no hay más. Voy a ir por ahí, pero bueno, si es que por ahí ya he ido, también con lo de la luz, si es que no... Así que no pasa ni media, tío. Estoy mirando por si... No, no, no. Yo creo que es que esta misión, por lo que sea, se ha bugueado o sea, y ya está. Y no va. O no... Igual es esa quijada, ¿eh? Igual es esta, pero esta no está en el... A ver, bueno, igual sí. Ya veremos. Bueno, aquí hay un libro. Sí que es. Es esta. Pero esta no está... Esa está más al oeste... Esa está más al oeste. Esa zona está más al oeste que esta, por mucho que digan. Pero muchísimo más, pero bueno. Vale, entiendo que este me dará un... Coger el viejo mapa, sí, pum, otro mapa. Pero bueno, ya está. O sea, es un poco eso, ¿eh? Que es en plan de la costa del oeste. Bueno, la costa del oeste será a ti lo que te salga a los cojones toda la costa del oeste, o... pero bueno. Que lo hemos conseguido. Ahora veremos a ver. Bueno, de hecho, antes de irme para allá, voy a ver. Voy a leerlo. No vaya a ser qué tal.
Busca el bote de remos destrozado en la costa de la Bahía del Este, en la otra. ¿Quién sabe qué encontrarás? De 10 pasos, vale. Pues esto es en la otra. Y ahora vamos a echar un vistazo a este. The Sunken Grove alberga riquezas colosales, el fruto del saqueo de mis pasados viajeros. Esto es en Sunken Grove, así que como no es aquí, nos podemos ir. A ver, en esta isla hemos cogido un huevo de cosas, así que en cuanto podamos, a canjearlas. Que no quiero que me... Que ya estoy tentando demasiada suerte, que llevo aquí una hora prácticamente en esta zona y suerte que nadie nos ha visto. Porque voy gordo, ¿eh? Voy gordo de gratis, entre comillas. ¡Vamos! Pero guay, guay, guay. Vaya pedazo de isla nos estamos haciendo, ¿eh? Sí, eso también, ¿no? Como llevo el barco pequeñito, la gente suele pasar de la movida, ¿no? Ahora no hay ningún cofre. Cada vez que vengo aquí tengo miedo, tío. Pff, madre mía, todo lo que me... Todo esto en esta isla, tío. Es que no es ni medio normal, tío. No es ni medio normal. Y lo que... Y espérate, porque es que cada vez que entro y salgo, me encuentro con otra cosa. Cada vez que entro y salgo, me encuentro con otra cosa. Ya, eso sí, que el barco que yo llevo es más rápido que cualquiera de los otros. Vale, esta es la costa del este. Y era en donde está el barco, ¿no? Si no me equivoco, que era el bote de allí. Vale. Se emociona con 5 cofres. A ver, yo solo en una sola isla, 5 cofres, creo que está bastante bien, joder. Entiendo que si llevas 1000 horas y son y has hecho una incursión de 50 cofres, como los he visto yo, y de 100 cofres de peña que juega online, que jugaba por lo menos al principio de todo esto y encontraba auténticas locuras, lo puedo lo entiendo. Pero claro que me motivo, tío, esa es la gracia. Busca el bote de remos destrozado. Ah, destrozado. Este no está destrozado. En la costa de la Bahía del Este. Quién sabe que encontrarás de 10 pasos al noreste y prepárate a acabar. Bueno, da 10 pasos al noreste. ¡Ya, chiqui! Bienvenido, bienvenido al canal. Vale, vamos a echar un vistazo. Ahora pongo la brújula por si acaso. Creo que el este de remos es aquí a la derecha, ¿eh? Creo. Estaba por aquí, por esta zona. Claro, claro, para ser nuevo está bien. O sea, hay que entender, al final lo que tienes que hacer es motivarte, tío, haciendo estas cosas y no tiene gracia. Si ya pensase, ¿sabes? En plan de, bueno, pues joder, bien, pues bueno, pues no está mal. O sea, es en plan de lo suyo, es eso, motivarnos, cojones. Vale, aquí no es. Tío, yo creo que era por... A ver, la brújula. Este. Sí, esta es la... La costa es esta. Esta es la costa del este. Lo que pasa es que no sé ahora mismo dónde está el... Aquí, cojones. Aquí. Vale, y es desde aquí. Hemos dicho... Buenísima esa. 10 pasos al norte-noreste y prepárate a acabar. Vale, norte-noreste. Norte-norte-noreste. Para allá. 10 pasos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, y aquí. No. Norte-noroeste. Eso es aquí entonces. Joder. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Es aquí. Vale, un cofrecito normal. Sin más. Vale, guay. Pues bien, de puta madre. De putísima madre, tío. Un traguito a la cerveza por ello. Nos vamos con muchos cofres. Que es lo que... Y ahora, para subir experiencia y demás, es lo que necesito. Abrir. Cogerlo. Mm. Cofres llenos, además, ¿eh? Que es algo que, quieras o no, me renta muchísimo que el cofre esté lleno. Vale, pues perfecto, tío, venga. Ha sido una muy buena isla. Imagínate una cosa, tío, que pillamos un par de islas así y lo rompemos, ¿eh? Pero y lo rompemos. De hecho, si... A ver, si me vuelvo muy, muy loco... No, por aquí no es. Si me vuelvo muy, muy loco... Bueno, sí que era por ahí, pero bueno. La perla azul te da mucho. Pues tenemos dos, si no me equivoco. Así que guay. A ver, si me vuelvo muy egoísta, podemos hacer una incursión ahora, ir a otra isla, pillar el cofre y volvernos. Y ver en esa... Pero bueno,
O sea, por hacer ya dos misiones, dos encargos de estos guapos. Pero no sé, no sé cómo lo veis. ¿Lo veis demasiado jugar con la suerte o...? No vaya a ser que venga un tiburón de esos y nos la... y nos reviente. A lo mejor, ¿o qué? Yo iría a vender, ¿no? Ya, a jugar sobre seguro porque tampoco tal. Pero bueno, lo que sí es que voy a ponerme la misión la siguiente, por si acaso. Eso sí. Mira eso, tío. O sea, me decís qué tal. Mirad esto, tío. O sea, yo creo que no está nada mal. Yo no he tenido nunca el este tan lleno, ¿eh? También te digo. Travesía, mira. Tengo aquí la pelea de, con la patética tripulación de... Voy a poner este. Botado. A ver a dónde tenemos que ir. Hostia, ¿y esto? Barnacle Key. Capitanes. ¿No me ha salido el este o qué? Tres motines, matanzas y 100 saqueos recalé en The Crooked Mass para ocultar mis dineros. No es una isla como tal. Es esta la misión, sí. The Crooked Last o algo así se llama. A ver, vamos a ver un poquito. Bueno, tendríamos que volver al puesto, ¿eh? Hostia, está aquí al lado, tío. Está aquí al lado, ¿eh? ¿Vamos o qué? ¿Vamos del tirón? Vamos del tirón. Vamos del tirón. Nos la jugamos, tío. Sé que me voy a arrepentir, ¿eh? Sé que va a llegar el momento, más temprano que tarde, de arrepentirme de esta mierda. Sé que va a llegar el momento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia ahí! ¡Vámonos! Ahora tengo que mirar bien cómo ir. Estoy un poco perdido. Vale, un poquito a la derecha y luego a la izquierda. ¡Vámonos! ¿Vale? Muchísimo a la derecha. Es para allá, ¿eh? Es para allá. Sí, a ver, leer un mapa es difícil, tío. No, no es para nada fácil, ¿eh? Leer mapas. O sea, no penséis que es algo que puedes hacer así a la primera y tal. Hay gente que, oye, está muchísimo más preparada para poder leer mapas que otros, pero sí. Creo que es esa, ¿no? La que tiene todos esos pinchitos. ¿Qué pasa, Magma, cabrón? Ya, eso sí. Sí, he estado haciendo antes misiones más altas, pero es que tampoco tengo la necesidad. Bueno, yo lo he dicho ya, lo repito cada streaming de estos. Yo he dado clases de vela. Yo di clases de vela en su día cuando era un chavalillo en la playa y tal. Estuve haciendo, y de hecho competí en regatas y tal. Creo que lo de Silithur, Mangel y todo esto fueron patrocinios. ¿A qué te refieres, Juanfran? ¿Ya eres pirata legendario? Alan, que va, tío, acabo de empezar. Prácticamente. Soy un piratilla. A ver, ¿qué tal vamos? Vamos bien, ¿eh? Voy a ver las... Dale. Clases de vela viviendo en Madrid. Yo veraneaba en Murcia, me tiraba 3 meses. Todos los veranos. Vale, creo que es un poquito a la derecha, a la izquierda. Creo que es eso, ¿eh? Creo que es ese. El juego está muy guapo, ¿eh? Sí. Alan, bienvenido a este canal. ¡Ey, que me caigo, Alan! Dios, casi me la lías. Casi me tiras del barco. Vale. O sea, la última vez. Vale, es este de la izquierda, ¿eh? Así que lo vamos a poner un poquito ahí. Y nos vamos. Perfecto. Pues para allá que vamos, ¿eh? Es ahí, ¿eh? Es ahí. Bastante fea la puta isla esta, por cierto. Vale, me estoy yendo de más, ¿eh? Pues muy bien. ¿Será que sí? Quería ver la actualización y se apuntaron. Que sigue veterano. Sí, a Sili le encanta, tío. Los piratas. Y yo creo que los piratas, como pongan servidores privados, la gran serie de Twitch va a ser piratas, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Yo creo que los piratas te puede dar dos o tres episodios de contenido de puta madre, ¿eh?
¿Vale? The Crooked es una isla bastante bien fea, ¿eh? Por cierto. Grande, Freddy, bienvenido al canal. Estoy viendo a ver dónde cojones aparco el barco, ¿eh? Lo del agua es súper bonita, tío. Cómo se le han currado el putísimo agua. Intento aparcar ahí entre... No, pero es que es jugármela. Es jugármela. Es decir, digo, intento aparcar ahí y pasar entre el... Pero es que es muy, muy complicado. Vamos a dar así un chopeo y freno ahí, ¿sabes? Y ya está. Sí, ¿no? Mejor. Ahora hago así. Hacemos así. Subimos todo esto. Vale, y perfecto, tío. Pues ya estamos. Bien aparcado, además. Sin problema. Vámonos. Vamos a echar un vistazo muy, muy rapidito y nos piramos. Voy a aprovechar ya que estoy en el... Vale, por si acaso veis algo que brille. No parece, ¿no? Nah. En el carromato de toneles al oeste, el tesoro está cerca. 6 pasos al noreste, excava la tierra. Así que esto es en... Hemos dicho... A ver, espérate. Me he dicho al oeste. Así que al oeste... Al oeste. Estoy en el oeste, ¿eh? El carromato. El carromato, tío. ¿Qué carromato, macho? Había trono de esqueletos. No tengo ni puta idea de lo que es un trono de esqueletos, pero... Uf, cuidado, barril. Cuidado, barril. Cuidado, barril por aquí también. A ver, no parece una isla muy, muy grande, ¿no? Hay un montón de barriles explosivos en esta zona, por lo que veo. ¿Cómo me la juego tú? Aquí, el carromato. Este es. Este es el carromato. Vale. Y entonces es... Puku puku. Sí, chamba, aquí andamos, tío. 6 pasos al noreste. Pum. Uy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vámonos. Bueno, cofrecito normal. Son unas sillas de huesos que si te sientas en ellas te dan elogios. ¿En serio, Magma? Pues si me dices dónde están, lo hacemos, ¿eh? La brújula no es fiable. Bueno, pues hemos ganado. No pasa nada, pero lo hemos conseguido. Vale, si no me equivoco, hemos dejado el barco aquí al lado. Si es que estoy, ha sido justo donde... Sí. Perfecto, tío. Vámonos. Damos un garbeo por aquí, a ver si encontramos algo o qué. Tío, tengo ganas de mirar por abajo, ¿eh? Ya que hay un casco aquí de un barco hundido. No vaya a ser que justamente por aquí abajo haya algún tesorito. No, no lo hay. Hostia, qué guapo, ¿eh? Qué bonito es el puto juego, tío. A veces te indica dirección y las otras punto cardinal en la isla. Y la traducción no siempre es perfecta. ¡Ah! Eso no sabía. ¿No echamos un vistazo a esta zona? ¿Jugamos sobre seguro? Es que estando aquí ya, tío. La madre que me parió, tío. La cantidad de cosas que tengo, tío. Es increíble. Yo creo que nunca había estado tan gordo, ¿eh? Hay que buscar, hay que ver. Hay que buscar el trono ese que me habéis dicho. Quiero encontrar el trono ese, tío. Ya que ha dicho hombre Batman, hay un trono aquí de esos y podemos sentarnos y entonces es un elogio. Hay que intentarlo, tío. No, no, que no estás cansino, ni mucho menos, Rich, tío, coño, que no te lo digo de... Ni mucho menos, tío, yo encantado, macho. Sí, sé que lo hacéis para echarme un cable, qué cojones, tío. Me la juego, tío, soy un pirata, tío. Aceituna se la juega, tío. Aceituna no ha venido aquí a... O sea, Aceituna, tío, es avaricioso como él solo. Por eso le llaman aceituna, porque cuando sacaban un tarro de aceituna se las comía todas. No dejaban nada para los demás. Esto es una... Oh, mira, jaula para gallinas.
Así que si encontramos una gallina, me llevo una puta gallina también. Que lo sepáis. Míralo. ¿Cuál es la más cara de estas gallinas? Tú. Tú eres la más cara. Hala, a tomar por culo. Este es el pollo más caro, seguro. Vale, aquí hay un pibe que era un borracho que flipas. Mira, y creo que aquí no es, tío. Está en Croquet Mast, ¿no? Sí, estoy en Croquet Mast. Estoy en Croquet. De hecho, voy a ver un poquito por arriba. A ver que se cuece. Calla y bésame. ¡Au! No me ha dado. He tenido suerte. Hay un montón de barriles explosivos por todos lados, ¿eh? De hecho, está en la misma zona de antes. Igual puedo volver a subir, ¿no? Por ahí. Se ve el barco. Vámonos, tío. Vámonos. ¿Voy por el agua? No, mejor no ir por el agua. No me fío. Bueno, venga, por aquí sí, ya. Voy a mirar. Es que me gusta ver por el agua, por si hay algún cofrecito. ¿Y el barco? Ahí, ¿no? Vale. Se ahoga la gallina antes que... ¡Mire, le salen burbujitas! ¡Le salen burbujititas! Y se oye... La tengo que alimentar, no entiendo. O no, o la gallina no se las alimenta, porque no hay arroz. ¡Mira qué guapa! Es súper bonita la puta gallina, ¿eh? La voy a dejar aquí arriba, por si acaso. No, ¿no? A esta no se la alimenta. Vale, pues vámonos. De acuerdo, ¿no? Pues está hecho. Igual no he hecho la de... Hostia, tengo dos en Suken Grove. Pues igual no he hecho la del... igual no he hecho la del este. Está bastante bien. Está bastante, bastante bien, la verdad. Hola. ¿Qué pasa, Juanfran? Paradise, no sé qué. Suken Grove no tengo ni puta idea dónde está, la verdad. Pero bueno, que nos vamos al este y ya está, tío. Tampoco tenemos que rayarnos. Suken Grove, puesto de avanzada. Pues está al lado de... Pues vamos a Suken Grove. Vamos a Suken Grove, tío. Vamos al Suken Grove al norte, como hay Dios, y ya está, tío. Si es que está al lado. Si es que está al lado. Es full norte, además. Es full norte. Así que... full norte. Para allá. Para allá. En ese puesto siempre hay gente, en serio. Esta vez no va a haber nadie. Lo sé yo. Puesto de avanzada igual a barcos. A ver, la idea es que haya... Claro, es que tengo que ir a un puesto de avanzada para vender todo esto. ¿Qué cojones? Igual me arrepiento un poco. Vale, no. Muy bien. ¿Voy o no? Voy a intentar pasar entre esas rocas. Me la voy a jugar. Si veo que hay barcos, me piro, tío. Y busco otro puesto avanzado y pa'lante, ¿no? Vale, es un poquito más... O sea, así vamos, pero... Realmente... Voy a intentar ir por la derecha... Vale, ahora estaríamos de frente, pero claro, es que no puedo ir por ahí, pero rodé. ¿Eso es un barco? ¿Eso es un barco? No. Grande, grandísimo. A ver qué dice la Marian, me está escribiendo. A las 10. A las 7, claro que sí. Que me está escribiendo la Marian. Pues muy bien, ¿eh? Es ahí. Ahí es para vender, ¿eh? Ahí, justamente. Oh. Vale, ahora en cuanto... Ese barco, ¿qué cojones es? ¿Qué cojones es ese barco, chicos? Necesito que me lo digáis ya.
Estoy jugando en PC, sí. Aléjate. Esqueletos. Corro más que ellos. No van a venir. No van a venir. Vale. Soy más rápido. Tengo que ir para allá. Nada, nada. No tienen nada que hacer. No les hagan nada y no te harán nada. Vale, a esos ya les había visto en alguna ocasión. Vamos muy bien de orientación, ¿eh? Es ahí a donde tenemos que ir, creo. Ahí, a esa. Y ahí tenemos un par de misioncitas más y ya recogemos todo el fruto de nuestro curro. Que eso vendrá genial. Así que vamos a hacer así, a ver. Vamos, casi, casi perfecto. Vamos a girar un poquito. De hecho, igual es esta isla, ¿eh? Si me estoy equivocando. Sí, de hecho va a ser esa, ¿eh? Va a ser esta, ¿eh? De aquí. Va a ser esta. Me gusta que las islas sean tan distintas unas de otras, la verdad. Mola bastante la movida. Vale, voy a intentar girar bastante porque quiero quedarme en esta costa. Que está demasiado abierta, es verdad. Pero no nos viene mal tampoco. Así que lo dejamos a media. La gallina no hay que darla de comer ni nada, ¿no? Increíble. Ha hecho pum, ¿no? ¿Ha habido un poquito de pum o no? No. Vale, perfecto. Lukian, ¿qué pasa? Apaga faroles, es verdad, tío. Sneaky total, tío. No sé por qué llevo los faroles encendidos. Automáticamente, claro. No, 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 no. Saltes, saltes, saltes. Vale, ¿no? Vámonos. Bueno. Veamos a ver. En el espantapájaros de la puerta del noroeste, el tesoro está cerca, 6 pasos al suroeste. O sea que en el noroeste. Noroeste. Vámonos. Para allá. En la puerta del espantapájaros, que son las marcas esas que hay. Hostia, que esto es el agua, tú. Cuidado con ir por el agua mucho tiempo, que no me gusta un pescado, pero bueno. ¡Ay! No, salte. Voy a echar un vistazo por aquí. ¡Grandísima esa gente del chat! ¡Me cago en Dios! ¡Vámonos! Va a salir mal. Es que va a salir mal. Va a salir mal. Si sale mal, regalo 5 subs. Si me roban o lo que sea y se lía, regalo 5 subs. Mira ahí, cerdos. Hostia, jaula para cerdos. ¿Te imaginas que encuentro un cerdo de estos de oro? ¿Eso será el espanta...? No, no. Ese no puede ser el espantapájaro ni hablas. Vamos a pillar un cerdo, tío. ¡Hoy se cena, chicos! ¡Hoy se cena! No vi una polla, también te digo, ¿eh? De hecho... Igual encuentro a espantapájaros y me llevo una sorpresa, porque no veo un cojón, ¿eh? ¿Será esa islita pequeña? Tío, ¿qué pasa con los cerdos, macho? Ha huido uno que había y poco más. No creo, porque esa isla es demasiado pequeña. A ver por aquí. ¿Ese sonido? Hostia, no te creo. ¡No!
¿Cómo lo he visto? Intentaba correr y no podía correr. No, pero las 5 subs es que pierda lo del barco. A mí me suda la polla que me hayan matado. Que ya, ya sé que... A ver. Sé que a los de las pólvoras hay que dispararle desde lejos. Lo sé. Lo que no puedo es disparar de lejos a alguien cuando llevo una puta esta de cerdo. ¿Sabes? Y acabo de salir del agua. Sin saber que se han generado justamente en mi puta cara. O sea, eso es lo que no puedo... Puta madre. A ver. En el espantapájaros de la puerta del noroeste. Vale, ¿y el otro? Busca los enormes restos de la playa del noroeste. Te pide este tercijo. Joder, macho. En el puto noroeste. Parece que se ha follado alguien en el noroeste, macho. Pues nada. Voy a dar una vuelta por aquí también. Vaya. Subnormal es esto. Además es que eran dos, ¿eh? No os creáis que era uno con el... ¿Sabes? O sea, eran dos con el... Y a la primera no me han dado, pero esos tíos explotan directamente al estar al lado tuya. Eso es lo que no tiene sentido. Da igual porque spameo... Vale. Bien. Putada, tío, haber muerto así, pero bueno. Mira, ahora hay un puto cerdo aquí, ¿no? Joder. No podía estar el puto cerdo. Además es que me llevó a la esta como un subnormal. Que me ha servido para nada. Pero bueno. Echar un vistazo por aquí. A ver si hay alguna cosilla. Es ahí donde hemos muerto, creo, ¿eh? Míralo, hay un capitán además, ¿eh? ¡Hostia, hay una calavera! ¿Pero qué cojones, tío? Dos calaveras, tío. Pues me va a tocar a darme viajes, ¿eh? ¿Que te quieres comer el plátano o qué? Vale, órdenes. Calavera de estas también. Un objetivo, un desafío de... Pues mira. Calavera y recompensa odiosa y maleante. Pero de nuevo, no estamos donde... ¿No? ¡Yepa! Pau, ¿qué pasa? ¿Cuál plátano? ¡Corre, plátano! Ey, ¿y eso qué es? Oh, otro libro. ¿Otra misión o qué? Pampín, no sé qué. ¿Dónde encontraste un refugio? Aguarda. Dáselo, si ya verás. Más allá del puerto de los arrecifes del horizonte. ¿Cómo convertiste? Aguarda. Sírvele y ya verás. Esto es una movida también. Pero no voy a... Te han dado un arma de las almas. ¿En serio? ¿Toma? Vale, antes mejor, vale. Vale, voy a hacer las dos, pero... Bueno, a ver, que ahora tengo mil mierdas. Bueno, puerta del noroeste. A ver qué. ¿Qué cojones será la puerta del noroeste? Igual no es aquí donde estaba, tío. Porque no está aquí la jaula de cerdos. Igual no es aquí, ¿eh? Igual es ahí donde... Bueno, esto me lo tengo que llevar. O sea que... De momento me llevo esta y luego me llevaré la otra. Y tengo que buscar la puerta esa para hacer las misiones e irnos. Es que, tío, en cada isla hay mil mierdas. Por lo menos a mí me estoy encontrando mil millones de mierdas. Vale, y en el armero tengo un arma nueva. Joder, qué guay. Mola. Quiero matar al capitán este, ¿no? Entiendo, ¿o qué? O haber matado a X capitanes o haber hecho alguna mierda. Que no me he dado ni cuenta. Bueno, por lo menos está haciendo de día. Creo que es aquí donde me han matado, ¿no? Me suena a mí, ¿eh? Hombre, estás un poco lejos, ¿eh? De casa, amigo. Estás un poco lejos de casa. ¡Eh, puto cerdo! Pues igual, sí, ¿no? ¿Ves? Es aquí donde me han matado. No, no tengo munición para matar al tiburón, tío. ¿Qué pasa? Vale, primero. A ver, no te vayas a ningún lado porque no sé a dónde cojones vas. Eso de primeras. No es aquí, tío. La puerta esa del noroeste no es aquí. Así que no tengo ni putísima idea de dónde es. Pero bueno. Bueno. Vamos a pillar las cosas, ¿no?
Estoy como muy lejos, ¿eh? Matar por cosas de almas. Esto pueden ser los restos, ¿no? A lo mejor. Vamos a leer las cosas que tenemos. Porque yo ahora mismo estoy como muy perdido, ¿eh? Con lo del espantapájaros. La puerta del espantapájaros, tío. Estaría bien que encontrase un... ¡Ah, aquí! Igual es aquí. Estos son los espantapájaros, ¿no? Voy a comprobar, por si acaso. Tengo que tener cuidado con este. 6 pasos al suroeste. No, ¿no? Ser es, pero... Pero no me da a mí que sea este espantapájaros porque me piden 6 pasos al suroeste. O es el suroeste. Ah, es el suroeste, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues tiene que ser aquí. Sí, míralo. Vale, que sea un cofre de los de... Y así puedo llevar... Vale, vale, y así me puedo llevar todo. O a lo mejor está lleno, cuidado, ¿eh? Pero vale, vale, vale. Y me falta otro, ¿eh? También esta playa. Vale, y esto es la travesía completada. Genial. Perfecto. Vale, mira, puedo meter uno. Así que ni tan mal, me llevo esto todo junto. Vale. Y este Sunken Grove. Ni pude idea dónde es eso. Ah, que estoy en Sunken Grove, es aquí también. Busca los enormes restos de la playa del noroeste. Te pide este acertijo, 8 pasos al suroeste. Vale, los enormes restos son estos. La madre que me parió. Y esto es suroeste también. Joder, chaval, pues nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Joder. No, no, no. Joder. No tengo balas, tío. No tengo balas, tío. ¿Qué cojones hago, tío? ¿Qué cojones hago, tío? Que no tengo balas. Ya hay munición arriba, pero... Eso tiene que hacer pum ya, ¿no? Ah, ya sé lo que puedo hacer. Ok. Y luego acabo mal, ¿sabes? Vale, vale, hemos ganado. Ya está. Joder. Estoy un poco nervioso porque te llevo demasiadas cosas, tío. Vale, este cofre me lo dejo aquí porque luego voy a ir y me voy a pillar la otra calavera. Estas me las llevo. Me lo llevo ya al barco. Voy a pillar el... Madre mía, tío, tengo muchos nervios, ¿eh? Me pillo el barco. Me piro. O sea, me pillo el barco. Dejo esto en el barco. Me piro. Dejo esto en el barco. Me voy del barco. Cojo la calavera. La meto en esta caja. Me pillo el este. Creo que el cerdo me lo voy a dejar. ¿Vale? Mira, munición. Creo que la he pillado, no lo sé. Y nada, y nos piramos, ¿no? ¿El barco estaba mirando para ese lado? Creo que sí. Madre del amor hermoso. Llevo una gallina, llevo un... Oh, vale, estamos triunfando, ¿eh? Estamos triunfando, pero increíble. Se me da este juego, tío. Soy un afortunado, ¿eh? De momento. ¿Ah? Digo, ¿qué coño ha pasado, tío? Que ha desaparecido y ha aparecido la... ¿y esto? Hostia, chaval. Esta zona no la había visto yo, ¿eh? El cerdo supongo que estará muerto, ¿no? Vale. Aquí donde estaba la otra calavera. Si no me equivoco, sí.
¿Vale? El cerdo está en el otro lado. El cerdo es más barato. El cerdo es más barato que todo lo que pueda llevar. ¿O queréis que vaya por el cerdo? Si sigue vivo, yo creo que no, ¿no? O no, porque hay que alimentarle. Ahora lo alimento, si no. Voy a mirar por si acá. Cuidado que por aquí había un tiburón, ¿no? Antes, ¿sí? Está ahí, ¿eh? El cerdo sigue vivo, ¿eh? Eso es, primo. Ojalá comprase una mochilita, tío. ¿Te imaginas una mochila de estas de bebés aquí que te la pones aquí y llevas al... Aceitunas hizo rico con el aceite de oliva, ¿eh? Pero podría ser perfectamente la historia. Vamos. ¿Vale? Venga, otro cofre más. Joder, chaval. Cómo me flipa, tío. Es que es más tranquilito el juego. No sé, es la polla, tío. Está genial. Está genial, macho. Porque Stranding, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Tengo que... Siempre que paso por algún este de... Uf, me da un miedo. A ver, puedo tirar con el barco, ¿eh? Si acaso. Puedo tirar con el barco para allá y pillarlo de camino. Pero es que... creo que va a ser más lío. ¿Hacemos eso o qué? Estamos al lado, ¿no? A lo mejor es esa isla, de hecho. Sí, creo que voy a hacer eso. Y luego ya tiramos. Porque además, ya no dejo el barco sin gente, que no me fío. Mira eso, chaval. Mira esto. Mira esto, que llevo todo el barco lleno. Mira todo el... Llevo todo el barco lleno. Hostia, aparece por ahí un... ¿Qué pasa, Dizar? Llevo solo 4 horas y media en directo. Así que sí. Vamos a echar un vistazo a ver si está ahí el... No, no, es más para la derecha. Es más para la derecha. ¿Dónde está el...? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, la verdad. Me estaba echando hoy un directazo que flipas. Este juego entretiene que no veas. Sí, eso es. Vale, es ahí donde está el cerdo, ¿eh? Es en esa pequeña islita. ¿Lo puedo coger con él? A ver. Va a estar complicado. Cuidado. Cuidado que he perdido la orientación, que flipas. ¿No te imaginas? Ya sé que no es lo mejor del mundo hacer eso. Es que era ahí o ahí. Creo que es aquí, ¿no? Lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Con el arpón. Pero es que estaba... Nada, era imposible. Estaba en un ángulo imposible para mí. Vale, lo hemos hecho bien, ¿eh? Lo hemos hecho bien. Creo que hemos hecho mejor haciéndolo así que de la otra manera. Mira cómo se ahoga, mira cómo se mueve ahí en plan de... Lo estoy pasando fatal, ¿eh, primo? Vale, pues tío, Word. Lo dejo al lado de la... Sí, ¿no? Aquí, sin problema. Vale. Y además, mira, pero... Hostia, tío. ¿A cuál vamos? Voy a este, ¿no? ¿Voy a este o voy a este? ¿Cuál creéis que va a ser mejor? Este es más pequeño. O sea, este es más grande. Quita. Este es más pequeñito. Me pilla del tirón. Me pilla ahí. Así que prácticamente es ahí, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cuánto oro tienes? Mucho. O sea, en el juego no mucho. Ahora mío, pues me lo he gastado todo. ¿Qué pasa, Peronias, cabrón? ¿Qué tal? Que me han regalado una sub a tu canal, por cierto. Se te lo tengo que agradecer, creo, a una chavala. Sí, tío, estoy... Últimamente estoy loquísimo, ¿eh? Quiero ser streamer de éxito y claro, tío. Estoy haciendo hueco para el Devil Dagger. O sea, para el DayZ. Erdani. Tengo aquí el pobre Dani, tío, intentando ayudarme... Volviéndole loco. A ver, importante. Ese es el barco de los esqueletos, ¿no?
Mejor no vamos para allá, ¿no? No, no. Ah, barco enemigo. Vale. Igual me choco, ¿eh? Ahí hay otro barco, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, no, no. Corre, no mires atrás. A ver, a ver. Vale, pues prácticamente de frente, ¿no? Ahí, que ese es otro también. No me salen muy bien las cosas. No, eso es una de la, de esas zonas, tío. Es que parecen barcos, pero no. Vale. Un poquito más a la derecha. Vale, es ahí, ¿no? A donde tenemos que ir. Sí, ¿no? Vale, vale, vale. Ya, la vela está mal puesta. No. Esta isla es complicada de atracar. No para mí, que tengo el B1. Voy a echar un vistazo a ver dónde puedo atracar, porque no tengo ni idea. ¿Y esa música? No puede ser, ¿verdad? No puede ser. Joder, no te quedes pillado encima. No te creo. No te creo. No te creo. No, no, mi barco. ¿Dónde está el puto sireno, tío? Y el sireno, tío. Y mi barco que se va. ¿Por qué no? Buah, buah, buah. ¿Pero por qué te quitas? Joder. ¿Dónde hay agujeros? Estoy pasando. Ay. ¿Cómo salgo de aquí, tío?
Te golpearás otra vez. No. Bueno, 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 bueno. Otro puto barco. No, no, no quiero ir para allá, primo. Tranquilo. Ya lo sé que es de player, ya lo sé que es de player. Ya lo sé que es de player. No puede ser, ¿verdad? Una polla. Déjeme en paz, señor. Una polla. Que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no, que no. ¿Me quieren dejar, tío? Por favor, ¿me quieren dejar ir a un puto sitio tranquilamente, tío? ¿A dónde cojones voy, tío? Es que... pff, es que está a tomar por culo ya. Es que el siguiente ya no sé ni dónde está. Es que no, no tengo ni puta idea. Bueno, pues aquí. Es que no me queda otra. Y me va a pillar otra mierda de esas. Es que como si lo viese. Como si lo viese. Como si lo viese. ¡Qué coñazo, tío! ¿Al este o ya, ya no sé ni a dónde ir? Al este. O sea, al oeste. Voy a engañarles. Es que está ahí todavía, ¿no? Doy un giro entero. Vete. ¿Estás seguro? Pues yo me voy a quedar aquí dando vueltas como un gilipollas y ya está. Mi cerdo le tengo que dar de comer. No, no le puedo dar esto. ¿Estamos locos o qué? ¡No! ¡Dáselo a él! No sé si se lo da. Yo qué sé. Me lo comía yo. Vete a Daggerstuck, que no me sé los sitios. Que no me sé los sitios, que no me vale que me de nada que me digas, vete a Brooklyn. Si no tengo ni puta idea. Yo qué sé, tío. Estoy hasta los cojones. Estoy acojonado, tío. Encima me da unos tirones el juego. Buah, ahí estaban esos cabrones. Con el viento en contra, por si acaso, claro. No sé qué van a hacer esos cabrones, ¿eh? Nah, si me van a pillar, tío. Estoy dándole vueltas para... Me va a pillar. Si no son esos, me pillarán otros. Parece que se van, ¿no? ¿Damos la vuelta? No se van, tío, no se van. No se van, tío.
están ahí, ¿eh? Tío, a veces me hago un lío que flipas, ¿eh? Y encima el viento de contra, tío. ¿No me ven ya? ¿Quién está cantando? ¿O no es el cerdo? Igual tiene hambre. Bueno, espérate. Ahora vuelve a cambiar el viento. Madre mía. ¿Es el fin del mundo eso? Es que va a pillar, me va a pillar el megalodón y me lo va a explicar, pero bien explicado. Tío, por favor, ¿puede dejar de darme lagazos el juego, tronco? No pido tampoco mucho. ¿Dónde cojones estoy? Es que me mete un lagazo de pronto y desaparezco del mapa, claro. Me meto un viaje que no veas. Qué mal lo paso, en serio, ¿eh? Con este juego, ¿eh? Qué mal lo paso, tío. El megalodón, me he caído, me he chocado contra la isla. De pronto un pavo. Joder. Cuando se ha tirado, digo, ¿a dónde cojones va? Hijo de puta, se ha tirado él, ¿eh? No te apetece arenear con lo tranquilito que es arenear, ¿eh? Puta madre. Y ahora estoy yendo a tomar por culo, pero a tomar por culísimo. Para poder vender todo lo que tengo, que es que voy... Voy hasta arriba, tío, además. Un poquito para allá. Ay, Madrid. No, realmente es un poco para la derecha. Creo que es esa isla, ¿no? Creo que es esta. Es esa. Encima voy sin viento todo el rato, tío. Anda que me echa un cable el viento, ¿eh? Anda que me echa un cable el viento, en plan, de viento de cola y para pillar ahí fuerza y tal. ¿Qué va? Sin viento todo el rato, sin viento. Sin viento todo el rato porque hay que sufrir y demás. Que no hay más. Si ves muelles, es. Quiero morir. A ver. Creo que voy... No, creo que voy muy de frente a... A donde no es. ¿Ha cambiado el viento ya o todavía no? O todavía me tengo que comer un mierdazo. Estoy a puntito de pillar más aire, pero... Sí que parece, ¿no? Cada vez me va peor el juego, ¿o qué? ¿Va a ser esa? ¿Va a ser la que parece una polla? Ah, vamos bien. Es la de enfrente. Vale, pollo notepost. A ver, voy a mirar. No vaya a ser que haya barquitos tocándonos los cojones. A ver, que las olas, por si acaso, me van cambiando de dirección. Ay. Qué ganas tengo de llegar y soltar toda la mierda como si no hubiera un mañana. Entender, ¿qué pasa? No sabéis qué putísimas ganas tengo. Con el viento, por supuesto, en contra. Toma, anda. No te falte de nada, cabrón. Lo que nos ha costado, tío. Bueno, lo que nos está costando. Es que no quiero ni vender el... Tengo que aparcar
O sea, tengo que aparcar cerca, ¿eh? Tengo que asegurarme de que es pum, 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 pum. Tengo demasiadas cajas como para ir haciendo el loco. Como para ir... una cosa, otra, ¿sabes? O sea... huyendo de unos, de otros. Es que no me jodas, Juancho, ¿qué pasa, cabrón? ¿Cuánto tiempo? Hora decente, llevo desde las 5 de streaming, Ay, mira eso, mira qué bonito es. Mira qué bonito es. Un molletito. Vale. Me da igual, me choco, si me hace falta. Se vaya a la deriva el coche, o sea, el barco. Pillo todo aquí de camino, pero vamos, como un campeón. Un poco lejos. Un poco lejos, ¿no? Suda la polla, tío. Vámonos. No, espérate. Salte, coño. ¿Te has mudado? Hostia, ¿dónde? Mar, ¿qué pasa? ¿Dónde te has mudado? ¿Dónde te has mudado, tío? No llego, ¿verdad? Puta madre. Por 2 de mayo. Claro, llevas un montón. Joder, tío, me alegro, macho. Espero que te vaya mejor. Estoy por acercar aún más el barco, Llevo un cerdo, llevo una gallina, llevo 18 tesoros. Llevo un montón, tío. Voy a acercar más el barco, Te lo digo, es que tardo menos. Es que tengo que hacer un montón de viajes. Igual, tío, me choco si hace falta, tío. Ahora sí. ¿Se ha chocado? Creo que no, ¿no? Perfecto. Joder. Ay, me tiene que estar saltando. Voy a decir que está chocando todo el rato, ¿no? Va a ser esa la movida, ¿no? Bueno, vámonos. Venga. Primero de los 59 cofres que he pillado en una sola puta isla. Sí, 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 sí. Zender. Lo he visto, pero todavía no lo manejo. ¿Mueve todos los cofres? No, no, y que los vea la gente. No, no, no. Prefiero que no los vean. Prefiero que sea un secreto, la verdad. Vale. ¿Dónde está la gilipollas esta? ¿Dónde está la de...? Ah, aquí. Uf. Bueno, vamos a subir bastante, yo creo, Toma, tío. Pum. Vale, pilla además un buen cofre. Vale, las cajitas. ¿Dónde? Venga, pum. Vamos, rapidito, rapidito, rapidito. Que no haya posibilidades. Toma, guardapelo, venga. Pum, pum, pum. Venga, da igual, las notificaciones que exploten. ¿Dónde está mi barco? ¿Dónde está mi barco? ¿Dónde está mi barco? Vale, ahí. Ay, nada, llego, tío. Si lo girase un poquito más. Vale, nivel 17. Ni tan mal. Cofre. Otro cofre. Venga, vámonos.
que llevo un montón de cosas, tío. Llevo un montonazo de cosas, tío. Esto... Sí, ¿no? Vale. 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 Vale, bien. 479, tal, no sé qué. Vale, va, güey. Venga, va. Un poquito más. Voy a ir ya directamente, es que no voy ni a saltar para intentar. No. Grande, Rodri. Y bueno, ¿todo bien o qué, Juancho? Vale. Es que, en serio. O sea, mirad esto, por favor. Mirad esto, tío. Es que es... Es como... Uy. Mirad esto, tío. O sea, sois conscientes, ¿no? Vale, da igual porque tal. Así que venga. Vámonos. ¿Sigues en el mismo sitio? Bueno, bueno. Y pensando en formar una familia, me alegro, tío. Fórmala tú, porque desde luego con esa cara. ¿El qué, Dani? ¿Qué pasa? Uf. Dime, sin problema. Vale. Tengo una cineria, además. Tengo una cineria que suena a... Tengo una enfermedad, ¿eh? Tengo una enfermedad bastante grande. Vale, un poquito por aquí. ¿Esta se la tengo que dar a esta piba o se la tengo que dar a la otra? No. Pum. Supongo que será muy cara, ¿no? Esa. Espero que sí, ¿no? Bueno, 2000. Ah, 2125 está muy bien, ¿eh? A ver, para lo que es ahora mismo por lo, en la cifra que me muevo. ¡Karen! ¿Qué pasa, chavalaza? Oye, Karen, tengo que hablar contigo a ver si te apuntas un día a venir al podcast con Trolls y conmigo, ¿eh? Si te hace. Hablar de videogames. Vale, vámonos. Venga, este también. Joder, si es que tengo mazo cofres, tío. Es que pillo un montón de cofres, macho. Vale, perfecto. Pues te pego un toque. Si no, para el siguiente, que es la semana que viene, para el otro, que es el primero del mes que viene. Que tenemos que empezar, además, aparte, gente guay, como estamos haciendo, pero también chavalas, tío, que estoy un poco hasta los cojones. Y es la pura verdad, tío. Que parece que es que solo somos nabos, macho. Por nuestra culpa, ¿eh? O sea, no tiene, nadie tiene más la culpa que la gente que organiza mierdas. Sí, es verdad que... O sea, es un poco triste, ¿no? Y mira que yo siempre he sido, y soy una persona que me siento muy cómodo hablando con las mujeres. Pero pasa mucho, tío, que es como que hay una barrera absurda de acercarte a determinada peña, en plan de, pues igual la voy a molestar, o están acostumbradas a que gilipollas las molesten cada dos por tres, tío, y me parece absurdo, pero es así. Así que esas cosas tenemos que mejorarlas. Vale, ¡oh! ¡Qué generador! Que lo he bugueado. Voy a vendérsela. ¿Puedo cogerla? No, no, ¿verdad? No está. Vale, vale. A lo mejor no me deja venderlo, ¿eh? Sí, sí. Es increíble, ¿eh? Me estente mágico, tú. Vale, Juancho, tío, dale duro. A la madrugación. Nada, que no voy a subir ni de coña, tío. Ay. Claro, hay que cambiarlo. Eso es, hay que cambiarlo entre todos. Poco a poco. Sobre todo dejando de ser subnormales, que es una de las cosas más difíciles que se nos van a proponer hoy en día a los streamers. Así que... Ay. Así, está guapísimo, lo de la copa, ¿eh? Me hago unos vídeos para YouTube de cómo duplicar objetos en... Como si fuera Minecraft. Vale, toma, para ti. Escucha, llevo, no sé. Llevo vendiendo... Que llevamos 10 minutos vendiendo cosas. Está bastante bien, la verdad.
A ver, no ganó mucho porque es el principio, pero oye, subió a nivel 18, ¿eh? Así a lo tonto. Pero a ver, ¿qué pasa? No a la piratería, que... ¿Cómo que no a la piratería, tío? Está increíble. Nada, que no voy a subir. Si consigo subir, desde luego va a ser un espectáculo. Ya subirás, ten paciencia, lo sé. Lo sé. Poco a poco, tío. No, ha sido un gran trayecto, este, ¿eh? Y, joder, no podemos decir que haya salido mal la cosa, ¿eh? Joder, ya te digo. Sí, a subir rango, eso es. Y a tener misiones cada vez más gordas, ¿no? Es lo importante. Vale, está bien. Nos ha salido muy bien, ¿eh? Aún así, ¿eh? O sea, esta... Con los altibajos que hemos tenido de tal, nos ha salido muy bien. Porque, joder, hemos... En una ronda hemos conseguido todo esto. O sea, que es muchísimo para mí. Lo hemos conseguido salvar. Que parecía por algunos momentos que eso no iba a ocurrir. Ah, bueno, es que no veis el dinero, ¿no? Es verdad. De momento llevo 16.000. 16.800. Y 195 monedas azules. Uy, 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 casi subo. Casi subo. Claro, entiendo que vosotros ya estáis en... O sea, la peña que lleva mucho nivel tiene cofres de 5.000 y movidas así. Pero bueno, yo juego con los cofres que tengo ahora mismo, no me puedo quejar, tío. Cierra y llévate este. Venga. Lo siguiente que voy a hacer va a ser guardarme dinero y pillarme un barco nuevo. Porque bueno, más o menos ya he pillado cambios estéticos. Y quiero un poquito del barquito, ¿no? Que sea distinto, que sea más refachero. Vale. Y me estoy dejando el cofre más gordo, aunque sea una puta mierda, para el final. Toma. Aquí de ventas, tío. Toma. Vale. Al final lo más caro son los cofres, tío, ahora mismo. Tienen cojones. Bueno, si llego a nivel 20 haciendo todo esto, pues genial. Si no, pues también. Es que me da en el puto gancho. ¿Cómo nos ha costado, tío? Lo estás haciendo bien, sí, no, yo estoy contento. Ha estado guay el cómo nos hemos liado, ¿eh? Ah, que esto era una caja de almacenamiento, ya no me acordaba, es verdad. Es verdad. Que esto no da. Es verdad. Es verdad. Que esto es la caja de almacenamiento. Pues nada. O sea, claro, es que la de almacenamiento no puedo venderla. Esa me la tengo que comer con patatitas. Vale, pues este es el último. Joder, tío, una buena... Ya, Mamba, yo por suerte no me he encontrado con nadie, tío. De verdad, ayer o antes de ayer nos encontramos con un par de guiris y muy buena onda. Muy buen rollo, muy buen flow, no se metieron con nosotros, no me atacaron. Pudiendo haberlo hecho, ¿eh? Porque yo soy una víctima facilita. Mira, tío, 400 el puto cofre ese. O sea, que parece que tal 18.000 de oro. Oye, no está mal porque... O sea, ha sido 18.000 en esta atacada, ¿eh? Mira, este me ha dado un punto entero. Qué pena que no llego al 20 para pillar. Te aconsejaría hacerlo al revés, por lo más caro, venderlo primero por si aparece algún tonto y te quiere joder. Sí, tiene todo el sentido. Pero bueno, a ver, yo creo que he vendido más o menos... O sea, las cosas más caras o más interesantes, a mí por lo menos, las calaveras de esta piba, ¿sabes? De hecho, de esta no puedo pillar misión porque ya tengo una, ¿no? Si no me equivoco. He hecho la misión, he hecho una de comercio y otra... Ah, sí que puedo pillar porque... Ah, bueno, porque son tres slots, ¿no? Da igual lo que hagas. ¿Me pillo esta jarra? No, de momento no. Es eso, ¿no? O sea, puedes hacer dos seguidas. Claro, puedes hacer hasta tres de lo que tú quieras, pero claro, tienes que... Vale, pues voy a pillar del otro. Voy a pillar de este pibe. De este pibe que es casi nivel tal, nivel 20, estoy en nivel 19, pero bueno, son de un botín escondido por el notable Bad Penny Kupen. Un tesoro con el que se hizo el notable Jojo Hogan. Jojo Hogan. Tiene buena pinta. Oye, no te dije nada, tío, pero me gustan las lucecitas transiciones, le dan... Muchas gracias. Poco a poco. Quiero hacer un par de cosas guays, ¿eh? Lo de las luces, bueno. O sea, al final, no, de verdad, no ha sido gran inversión, ¿eh? Han sido creo que 40 pavos las luces, dos focos de que además no gastan nada porque son LED y son de A+, de estos, del típico Amazon de, ¿sabes? De decir, foco no sé qué, y te los pillas y la verdad es que muy bien, los puedes configurar y todo eso, así que ya pondré distintos colores. Ahora mismo lo dejo en rojo. Y sí que me he pillado una más cara, que es portable y que es la polla, pero es que una de las que utilizamos en los estudios, que las tenemos grandes, que son súper caras. Pues no, me he pillado la pequeña. Una pequeña que tiene muy buena pinta. Así que eso. Y bueno, poco a poco. Tengo que hacer todavía el aspecto visual del canal.
Nos falta la segunda parte de cositas del podcast visuales, que en esta semana supongo que estarán, y que ya y montaré las escenas con las cosas que ya tengo, que van a quedar súper guays. El podcast va a quedar increíble, ya os lo digo. Y los siguientes son un par de cosas ya en el canal. O sea, es el cambio... A ver, no va a ser el cambio final, pero sí va a ser el cambio de temporada, por así decirlo, el 2021, ¿sabes? Full en el canal. Con historietas muy guays. Pero eso se vendrá, pues eso, en torno al siguiente mes o algo así, supongo, porque el chaval Adam, el que... Adam Dieksun, lo conocéis la mayoría de vosotros, está súper liado. Pero esto lo tenemos ahí, él y yo, visto, y quiero hacer también alguna que otra cosa. Así que eso lo iremos haciendo. Y en cuanto salga la serie de 3080 Ti, si salen, no sé si saldrá, Nvidia, por favor, pues las pillaremos y pillaremos el nuevo ordenador. Así que se vienen bastantes cosas. Eso parece, ya veremos. Luego la vida puede dar mil vueltas. Así que iremos, tío, iremos. Iremos. Cualquier cosa, Karen, ya sabes que, oye, lo que te puedo ayudar. Sí, muy por Reno, claro. Yo también estuve viendo a Reno y dije, ah, las luces. Sí. Las luces, ¿eh? Dije, ah, Reno. Y, es verdad, mira, os lo enseño. Y con esto terminamos, ¿vale? Me voy a salir, voy a abandonar partida ya. Bueno, espérate. No vaya a ser que... Vamos a comprobar que no tengamos nada. Me está llamando la Marian para cenar, supongo, el sushi. ¡Dime, Marian! Dime, mamá. Sí, vas a empezar a acabar. Sí, voy a acabar ahora, voy para allá y pillamos el sushi. ¿No? No me contesta. No somos amigos ya. Voy a poner el faro, tío, que no veo nada. Voy a salirme del este. Voy a abandonar partida. Voy a desactivar el modo rendimiento, tío, que no me veo. Que no va nada mal quitarlo, o sea, poner el modo rendimiento para el tema de los FPS, que se nota un huevo. Si vais un poquito flojos y tenéis Streamlabs OBS, poner modo rendimiento, ¿vale? Se nota un montón, fuera de coña.